Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, nueva actualización de Xbox One Y básicamente, pues bueno, hoy también hemos tenido una Playstation 4, la 1.52 Y hoy tenemos esta de Xbox One que salió ayer por la, por la supernoche eh, las actualizaciones de, de Xbox en general, pues eh, no suelen salir para todos el mismo, en el mismo segundo, no suelen salir más escalonadas, con lo cual es posible que, que a ti no te haya llegado, pero a otra persona sí. Así que bueno, eh, tened en cuenta eso y probablemente, pues si no la tienes todavía, pues la tendrás dentro de poco o tu sistema la ha descargado automáticamente. Básicamente, lo que mejora es lo siguiente: mejoras para Xbox One TV, especialmente de actualización del sistema y de contenido. Actualizado el controlador de red y inalámbrica de la consola, debido a los problemas que algunos usuarios estaban experimentando. Solucionado ciertos bugs recientes Referentes a Smart Glass eh, Básicamente pues habían ciertos, ciertos bugs eh, Que jodían un poco lo que sería la, la, la experiencia con Smart Glass Y bueno, parece que ya se han solucionado Con esta actualización Eso sí que lo había escuchado bastantes veces Solucionado los errores que experimentaban algunos jugadores Al unirse a una partida tras haber salido de ella Arreglados problemas debido a notificaciones inconscientes Que estaban recibiendo algunos usuarios También se ha mejorado el funcionamiento Del dashboard de Xbox One Así que bueno, es una actualización que mejora diferentes cosas Sobre todo Xbox One V Y eh, la estabilidad del sistema ¿No? Es una actualización, podríamos decir, un poco Menor, así que bueno eh, Chavales, esto es lo que trae la nueva Super Mega Autorización, y nada, nos vemos en el Próximo vídeo, hasta la próxima